gente, aquí estamos la mañana de hoy, aquí en la finca Coso. Miren lo que está pasándolo por el lado, miren eso, lo que yo estoy pasándolo por el lado. Una Nissan Patrol con 46, Mickey Thompson. Pero eso no es lo que les quiero enseñar. Lo que les quiero enseñar, ustedes van a flipar. Van a flipar, como dicen aquí en España. Así que miren esto que tengo al frente. Un Mercedes-Benz Unimog. Primera vez que veo uno en mi vida así, a este nivel de que está prácticamente nuevo. O será nuevo, no sé. No puedo deducir el año ni nada de él, porque de verdad que esto es bellísimo. Esto está súper nuevo, gente. Aquí dice 4x4 rutas Unimog @gmail.com, por si quieren contactar. Sin Fronteras Challenge. Qué cosa más brutal. Debe haber gente durmiendo ahí dentro, así que no quiero acercarme mucho ni molestar, ¿verdad? Trofeossinfronteras.com. ¿Qué tamaño de gomas tendrá? Vuelvo y digo, gente, no me quiero acercar mucho para allá, ya que hay gente durmiendo ahí. Esta es la finca que vamos a estar todo el día. Ojalá y el clima se quede así. En el video anterior les dije que... Sí, hay gente ahí. Les dije que estaba haciendo un calor increíble. Para que sepan, son las 8:45 de la mañana. Sí, ante los asientos racing y todo. Vamos a ver si después más tarde podemos grabarla. Aunque el papá de Carlos Crazy Goat tiene uno. Y todavía es la hora que yo no, pues, me he sacado el jato para grabarlo. Así que nosotros vamos a ir ahora a desayunar. Y de ahí nos vamos para la pista. A ver si convenzo a los muchachos que ya llegaron de que metan los vehículos temprano antes de que el sol empiece a calentar. Miren, miren la Nissan Patrol. Ahora sí la puedo coger con un poquito más de calma. 46 Mickey Thompson. Estas son las que usaban en el Top Truck Challenge. Yo creo que ya no sale ese evento. Con diferenciales originales. Y con 46. Esos son los diferenciales que yo decidí usar para la Liberty. Y empiezan a llegar ya los vehículos en la mañana de hoy. Mira cómo vamos aquí. Uno, dos. ¿Todo bien? Aquí tenemos tres Grand Cherokee, Patrol. Este es nuestro campamento. Que yo no me quedé. Y ellos tampoco. Ya breve empieza a llegar la gente. Se supone que el evento empieza a las 11 o 12 del mediodía, gente. Pero pudimos haberlo puesto a empezar a las 7 de la mañana para aprovechar el clima. Le tengo miedo al clima, gente. Le hablo con toda la realidad. Bueno, gente, estamos aquí la mañana de hoy y varios vehículos van a practicar. Recuerden que no tenemos competencia el día de hoy. No van a competir unos con los otros. Simplemente van a estar dedicándose todo el día a disfrutar del 4x4 en la pista Coso, aquí. Y se preguntarán qué significa Coso. Yo también me pregunto, ¿verdad? Todavía no lo sé. Aquí tenemos una Pacheca. La WJ, gente. Ahí miren el varillaje como va recibiendo golpes, gente. Ahí es cuando yo digo que entran los varillajes gruesos y todas las cosas. Brazos largos. Y voy a ir hablándoles de las reglas de aquí de España, lo que me he enterado poco a poco, para que ustedes puedan ver cómo es la cosa aquí. Si aquí en España tú vas a tener una suspensión de brazos largos como es esta que está aquí, tiene que estar atornillada al chasis, gente. Usted no puede soldarle nada al chasis, nada. Vamos a hacer un video exclusivo hablando sobre lo que son las reglas del 4x4 en España. Ahí partió. ¡Oh, páralo! Ya rompió el cardán delantero. Se fue. Míralo, míralo. Se va. Míralo ahí donde cayó.
pero creo que rompió de un área que se puede arreglar. Estamos muy temprano en la mañana, así que mecánicos, uniones y todo, y vamos. Y para que sepan, WJ y viene por ahí ZJ al rescate. ZJ Gran Cherokee 93 al 98 es el modelo ZJ. Enséñamelo. Adiante. Mira donde yo, lo que yo había la dicho. La primera, y acabamos. Tenía que haberlo puesto desde aquí. Dale. Quedaba más sólido. No había suficiente tubo, ¿era? No sé, me lo han hecho así. Tienes que decir ese tipo, se va. La yema 4x4. ZJ Power. VA, como le dicen aquí, V8. Estamos aprendiendo el idioma de España. Los dos suaves. Y... muy bien, nítido. Que iba a tirarse por el cajil. Bueno. Espera, que se ha soltado arriba. Esa zona. Siguen llegando los vehículos 4x4, gente. Finca Coso, míralo ahí. Bueno, segundo participante del día de hoy. Este fue el que rescató la WJ. Yo le tiré un par de piedras frente a las grandes para que no se le haga tan difícil treparla. Que caminar mucho, el dolor de pierna ya lo veo. Yo creo que no. Aquí tiraron unos 900 galones de agua ayer. Impresionantemente mantuvo el agua. El problema es que el problema es que la pared está muy, muy... ¿Ves? Adobando los muchachos ahí adentro. El problema es que la pared está demasiado grande. Me recuerda ahí Delfonso cuando estaba tratando de subir por Carite. Para allá. Ahora se ve que la goma va a buscar, pero la otra es la que va a tener el pequeño problema. Y el espejo retrovisor está a punto también de irse, gente. No. Para pararlo, que la haga al revés, que baje. Ahí está, para atrás, que ya no tiene para atrás.
El constructor de la pista pensaba que iba a enterrar el vehículo ahí para gesto de vida. Bueno, y la sacaron de ahí porque va a haber que tirarle más tierra al principio o esperar que venga la patrol con 46, que tiene mejor punto de entrada. Y va a darle a otros obstáculos. Esto aquí está casi imposible también, gente. Aunque la Mitsubishi ayer por la noche casi los tapó. Prácticamente en algún momento del día ya van a estar más pasables. Aprovecha y mandar un saludo a la gente de aquí de España que tú conoces. ¿De dónde nos visitas? Desde Huerva, de Punta Umbría. Ok, Punta Umbría, muy bien. Buena tierra. Buen suscriptor que ve todos los videos, ¿verdad? Sí, todo, lo veo todo. Muy bien. Vamos, ánimo. Bueno, y el hombre. Sí, el hombre dice que va a tirarse de frente. Y la bolita de la pega, mira, mucho mejor de aquí para allá que de allá para acá, para que se curen. Esta se llama mano de obra española. Al final lo tapamos, no hay que poner ni 4x4 ni exactamente. Oye, pero aquí no se rinden, gente. La gente de España no se rinde. Él dijo que quiere subir y va a seguir intentando hasta que suba. El efecto de viral fue para echar una poca tierra ahí, y como ven, ahora va a haber un punto de entrada mucho mejor de lo que estaba. Hay un hoyo, pero incorregible. Y el problema es que está muy blando. Dale para atrás. Y carrera. No, se sale por el cristal. No, al final pasa. Y Delfonso sube el cristal, Ay, sembrado, papá. Esos sonidos así fuertes son medios peligrosos. Y la pinturita del bumper, gente, ya eso hay que pintarlo de negro. Ese sonido significa el abanico dándole a algo. Ojalá que no sea el radiador. Mira, mejor sube, pues él se va a doblar el frente. El radiador, va a romper el radiador. No es que salte, que ya el abanico le está dando a algo de metal allá. Y si toca una línea de radiador, vamos a ver humo blanco salir por ahí. Bueno, y va a ser el primer vehículo en estrenar el área de la cuneta. Coge por la cuneta de Carlos. Hay que saber cómo entrarle, gente, porque ese hoyo que ustedes están viendo ahí al lado está tan peligroso y es más grande que la goma de la misma guagua, que puede volcarlo fácilmente. Así que tiene que entrarle. Y el truco está que después que se acomode, trepar dos gomas por la madera y dos gomas. Así que... Va bien. Yo creo que es mejor que coja por la cuneta. La va a montar como quiera.
Suavecito, suavecito. Crawler, ahí va, ahí va trepado, ahí va trepado, ahí va trepado. Uy, ahí es que viene la rotura, papi. A esa velocidad es que la cruceta le encanta partirse. Eso no vale, deja de tirar cinta. Se animó el hombre del Patrol con las 46. Mira, ¿no? Yo me ha cargado una botella de Ginebra. Ah, con razón, ahora va a dar más duro. Yo sé que hay mucha gente media molesta porque no dijimos nada en las redes sociales ni nada. Solamente se regó por grupos aquí en WhatsApp de que íbamos a estar aquí haciendo esto. ¿Verdad? Pero no se preocupen que ya estamos planificando una segunda avenida y sí lo vamos a hacer público totalmente para que pueda llegar todo el que quiera. Queríamos que fuera más calmado, poder grabar con más calma y que no hubiera tanto bullicio. Así que pues, esa es la razón. Nada, vamos a ver quién es el próximo que se anima a pasar la pista. Bueno, y viene la bestia se está acercando a la pista, gente. Escuchen esa turbina. El hombre me dice que ya a las 2000 vueltas la turbina va cargando todo lo más que puede para poder mover las gomas. No, no. Lo que pasa es que se le ha metido el turbo de un tractor o cualquier cosa de esa, ¿eh? Mira, para mi amigo Waldi, a ver si estos turbos y estos Nissan los tenía allí en Puerto Rico. Bueno, 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 y llegó aquí Papá Crazy Goat. Miren, miren en lo que anda, mi gente. Qué animalito. Pero alguien que me diga qué vehículo es ese, porque lo estoy grabando. Ibeco. ¿En qué? Ibeco. Es un style, ¿no? El elefante blanco le dice. White Elephant. ¿Ella es la que está guiando? Ella. Ah, pensé que tenía el guía en el otro lado. No. Mira qué linda se ven los dos ahí. Ay, el monstruo de la Matacumba, gente. Vaciaron goma. Aquí se llama, ¿cómo le dicen aquí cuando vacía la goma? Vaciar. No, no venga. Deshinchar. Deshinchar. Y ahorita va a hinchar. Bueno, y llegó la hora de ver la Patrol en acción. Vamos a ver. Sea de lado. Sí pasa, seguro. Sí, cabe, hombre, dale. Bueno, bueno, vamos a ver si el Patrol cabe de ancho en esta ruta. Él va a presentarse. Si cabe, le da, y si no, pues vuelve y retorna. Oye, impresionantemente cabe y todavía le sobra espacio. Dale, dale. Anda, anda para adelante, anda para adelante. Anda, anda.
Aquí se abre más, aquí está más ancho. Y yo, ¿qué pasa, cojones? Dale. Dale. La hicieron justa para ti. Mucho miedo y muy poca vergüenza lo que tú tienes. Bueno, y la Patrol se está acomodando no para darle a aquel obstáculo, se está acomodando para darle a estos que están aquí. Estos están todavía totalmente natural. Vamos a ver cómo le va. De verdad que el obstáculo para la goma 46 no lo es, ¿sabes? Increíble cómo esa goma entra ahí. Para que sepan, tiene el motor de fábrica, gente. Motor de fábrica, por supuesto, con un turbo modificado. Y ahora es que está difícil, porque ahora es que están los... Mira, gente, el obstáculo ahí partió. Ahora sí que yo creo que partió. Sí, sí, está trabajando. Se escuchó feo, pero... ¡Coño, hostia, tío! ¡Es que el hombre no ve! Bueno, y la... La marca blanca de Crazy Goat, yo creo que... ¡Míralo! ¡Se va! ¡Yes! 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 ¡Primero que logra salir! ¡Primero! Único que pasó, papá. Oye, gente, y esos son los ejes que estoy usando en la Liberty. En la Liberty con 42. Y este tiene 46. Ya me acaba de demostrar que son buenos, que aguantan. Lo que es un obstáculo para la goma pequeña, para la goma grande no, el hombre se preocupa un poco, pero en realidad esa goma cubre totalmente ese hoyo. Miren eso, ningún tipo de preocupación. El problema es que tiene poco giro y aquí las curvas están súper cerradas, gente. El tamaño de goma, pues ahí sí lo mata. El giro es muy poco. Y ahorita llegamos a pensar que había roto algo, pero en realidad no fue así. Como soportan esos diferenciales esa goma tan grande. Bueno, nosotros vamos ahora a dar una vuelta por los alrededores de la finca. Esta finca está llena de lugares de aquí de 4x4. Y quiero presentarles a unas personas que vinieron de muy lejos para conocerme. ¿De dónde vinieron? De Ceuta. Ceuta. Para la gente que no sabe, eso está en el continente africano, ¿verdad? Sí. Pero le pertenece a España.
al igual que Melilla, ¿verdad? Sí. Tomaron un ferry como el que vieron en los videos anteriores, con su vehículo para llegar aquí y pasar el día con nosotros. Así que estamos pasando la de show, por lo menos el clima ayer nos preocupaba bastante, ¿verdad? Calor. Digo, calor y mosquitos. Ajá, exactamente, pero hoy está bueno. Está empezando a apretar el calor, ¿verdad? Pero está bueno. Sí, así que vamos a dar una vuelta a nosotros y eso. Y muchísimas gracias por haber venido aquí, de verdad que es un placer para mí haberlos conocido. Estamos deseando. Bien. Y la ventaja de ser tan buen suscriptor del canal, que mira, los llevamos y todo con nosotros. ¡Ay! Vamos a disfrutar, gente. Qué bueno, estamos contentos el día de hoy. Aquí en España, ¿cómo miden el terreno por metro? Por metro, exactamente. ¿Aproximadamente como cuántos metros tendrá esta finca? Ahora le preguntamos mejor a... Pero debe ser bien grande, ¿verdad? Sí. Y está llena de caminos, ¿verdad? Entera. Esto es un playground, gente. Un lugar brutal de off-road aquí. Finca Coso. Y aquí tenemos a Papá Carlos. ¡Yay! Yeah. Sacó la bestia a pasear. Míralo ahí. ¡Ay, qué monstruo! Bueno, aquí tenemos un grupo de patrol, unas cuantas patrol. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Y vamos a dar una vuelta para el lago, gente. Y en representación de la Yema 4x4. ¡Yay! Yeah. ¿Dónde? Tú haces videos también, ¿verdad? Sí, Salchicamper en mi canal. ¿Cómo se llama? Salchicamper. Salchicamper. Sí, ahora te enseñaré la pegatina. Ah, qué bueno, para que la gente te siga ahí. ¿Tu bolso con la pegatina? Ah, claro que sí, échalo para acá. Y tenemos un atrevido, gente. Ahora sí pasó los boquetes, el hombre tiene más mente que nadie. Yo iba a decir, qué atrevido. Sí, pero mira, sí. Estoy... Ahí ha metido una rueda. Ay. Oye, mira, y pasó, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Inteligente el hombre, dueño de un Jeep. Acaban de animar con nosotros la gente de Gibraltar. Así que van a ver la Montero y la Mitsubishi, ¿cuál? L200. Está bellísima ese frente, me encanta. Bueno, aquí en España no clasifican las rutas por niveles, pero yo de aquí a la tarde voy a clasificarlas, y voy a empezar a decirte más o menos cómo se hace. Y esto en el plan de que, pues, cuando tú vayas a hacer un evento, le puedas poner clasificación a la ruta y la gente puedan decidir si pueden venir o no pueden venir en base a la clasificación que tú hagas. Así toda la gente puede pasarla bien. Ah, que no va a ser que hagan un evento y usted cuando llegue diga, contra, pero esto era muy difícil para mí. Pues vamos a poner en clasificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Okay. ¿Qué daría yo por subir el CAT por ahí para arriba, gente? Tenemos el CAT, pero tenemos la catúbela. La catúbela. La alcornoque, gente. Oye, está feo, Carlos. Y me acomodé, me bajé del vehículo, gente, para que ustedes también puedan disfrutárselo. Esto es para disfrutármelo yo y ustedes también, gente. Me quedé callado porque de repente se puso como media fea la cosa. ¡Oh! Y tenemos a nuestro amigo de DC Extreme, el hombre de los bumpers. ¿Se acuerdan que lo vimos aquel día sin terminar? Míralo. Lo terminó para venir el día de hoy. Y esa es diferencial suspensión IFS. Un poco difícil por cuestión de que no puede articular. Ahí él va con velocidad. Está buscando inercia. Pero que le dé suave, que está lejos de su casa. Diego. ¡Suave, Diego, suave! Mira, el hombre se la jugó. ¡Uy, se la jugó! ¡Qué inteligente, Diego! Hablando de Diego, le envío un saludo a mi pana Diego 4x4 del Trópico allá en Costa Rica. Estoy loco por ir a visitarte y que estrenemos la Liberty. Así que, Jason, sé que estás haciendo un trabajo brutal. Cógete tu tiempo, pero dale rápido, bendito. Y se animaron unos cuantos más. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 vehículos llegando, pero por la parte más difícil. Nosotros bajamos por la parte fácil, que es esta que está aquí. Esa es la parte más difícil.
Y aquí hay parte de gente tan difíciles como esa que ven allá, que de verdad que se ve bastante peligrosa. Y aquí va la Mitsubishi. Uy, 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 uy. Ay, señor mío. Tengan cuidado con las piedras. Aquí hay que acomodarse, gente, porque de repente hay que arrancar a coger. Pues tengo que tener el campo para coger. Creo que el hombre está bloqueando o algo así. El problema es que al ser suspensión independiente, pues la goma se va en el aire y pierde totalmente tracción. Pero él dice que va a subir, pero con velocidad. Ahí es cuando vienen los accidentes, Dios mío. Uy, Dios mío. Él está intentando que el vehículo bloquee. No quiere bloquear, ¿verdad? No quiere. Es electrónico, pero no bloquea. Bueno, y en lo que logran bloquear la Mitsubishi Pajero, vamos a ver la ZJ. La ZJ. Con el ruido, porque la vista se nos nubló y esa goma dio bastante sólido. No sé si rompió una punta de eje. Se escuchó, ¿viste? Se está animando más gente. De verdad que se está animando gente a darle a la cuesta. De verdad que en vez de ponerse más fácil, gente, se pone más difícil. En realidad lo que sucede es que hay ese obstáculo ahí, tiene una articulación bastante brava. Entonces, pues, tienen que articular y la goma tiene que buscar pegada. Si no tiene bloqueo, pues la goma que se va en el aire es la que hace tracción y no hace nada. Oh, aquí tenemos nuestro amigo de la yema 4x4. Vamos, vamos allá, con calmita. Vehículo bastante pesado. Oh, no, tiene que darle un poco más rapidito. Más rapidito, más rapidito. El hombre iba a hacer un reconocimiento del obstáculo antes de... Uy, cómo salen las piedras para acá, gente. Vamos, vamos a ver, tercer intento. Y sigue apareciendo gente. ¡Ahí está! ¡Yes! ¡Woo! Y se nos acerca otra Nissan Patrol, y esta desde el canal de YouTube Team Literal 4x4. Los que nos invitaron a comer los espetos. ¡Hey! JK. Motor BMW, como dicen aquí. Vamos a ver, del primer intento. Vamos a ver, va muy lento, va muy lento. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Yes! Alguien que le diga a mi público de qué motor de BMW le ponen. De BMW X5. X5. Serie 5. También, ¿cuál más? Serie 3. Serie 3, ¿verdad? Todos que sean de diésel, turbo. Serie 3. Serie 3S. Sí. Ok, muy bien. En Puerto Rico vale mucho, aquí le sacamos el motor y le botamos lo otro. Bueno, y cada vez la corrida se pone mejor. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, y más arriba tenemos unos cuantos vehículos 4x4 el día de hoy, y más los que se han quedado arriba y no han bajado. Land Rover Discovery, Team Litoral 4x4 en YouTube. Va como muy lento, mi pana va muy lento.
Ah, pero va bloqueado. Va bloqueado. Lo que es el local, gente. Lo que es un bloqueo. Bueno, y vemos un vehículo de $50,000 aquí en España. ¿Ah? No, yo te grabo. Uy, Dios mío, yo no. ¿Ah? No, no, corta, corta. Corta, corta. ¿Corta, super corta? Sí, para que no esfuerce la caja de cambio. Gente, corta es low y larga es high. Ahí, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Si va bloqueado, va bien. Si no va bloqueado. Mira, 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 míralo, míralo, míralo. Míralo como ese bebé ha subido por ahí. Lo trajeron a su hábitat natural. Como ruge el león. Bueno, y tenemos a mi amigo aquí que vino desde muy lejos para conocerme. Y le va a dar a su Mitsubishi. ¿Cómo se llama esta? Montero. 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 Yo creo que con esa velocidad. ¡Ay, señor mío! ¿Cómo se paró? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué peligro! En esta Mitsubishi el factor velocidad es el que hace falta. Factor velocidad, yo creo que. No me entra el bloqueo. Ah, sí. Y entró el bloqueo. Sí. Y el hombre tiene un supercarro, pero no lo trajo hoy. Está arrepentido, está dolido en el corazón. Lo que le llaman aquí proto. Y tenemos la Super Patrol con 46. Vamos a ver si se acerca a nosotros a darle a esta cuesta. Aunque yo pienso que para él esta cuesta va a ser algo muy, muy fácil. Motor de fábrica. ¿Qué motor es? ¿2 punto qué? 2.8 diésel megaturbado. Muy fácil. Suzuki Jimny. Está más seguro afuera que adentro. Ibas bien, pero lo dejaste caer. Uy, 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 uy. Uy. Y el polvo. Está medio peligroso, gente.
se fue en el aire, y se fue en el aire otra vez, y se fue en el aire otra vez, y subió, mira, increíble. Y aquí tenemos nuestro amigo en el Rubicón, déjale por ahí para arriba. Gran Cherokee WJ. Bueno, a ver, a ver. Va bien, va bien. Esta cuesta, gente, de verdad que no está nada fácil con todos los saltos que tienen en el mismo medio de la cuesta. Ahí está. Suzuki Samurai, saludos a los Samurros de Costa Rica. Ahí va peleando. Ese va para el aire. Ese va para el aire si sigue esa velocidad. Ahí va para el aire. Una. Y va para el aire 2. Y va para el aire 3. Subió. Oh, qué linda. Qué linda Nissan Patrol. Se llegó ahora. Bellísima, bellísima. Se fue en el aire. Esta cuesta no es lo que ustedes ven aquí, gente. Esto es bien inclinado. Inclinación con obstáculos en el mismo centro. Me hubiese gustado grabar desde arriba para que vieran cómo se fue en el aire la Patrol. Y tenemos a Carlos, nuestro amigo Crazy Goat, winchándose. Se encajó la pega en la tierra. Por eso no me gusta andar con ella. Se va a tirar ahora la Mitsubishi. Le arreglaron el bloqueo. Parece con cable o algo así. Miren, miren los saltos que hay. Imagínense subiendo. Imagínense subiendo. Bueno, y vamos a grabarles a ustedes un poquito de estas dos Nissan Patrol super modificadas. Esta tiene motor Mercedes. Para allá. Con razón tiene tanto poder que subió por ahí para arriba. ¿De qué vehículo le sacan ese motor? Un 300 V210. ¿El Mercedes? 300 TD, 177 de fábrica. Ok, ok. Caballo. Tamaño de la rueda 37. 17. ¿Y está homologada? Estamos en ello. Hemos quitado la mitad de los chismes para venir. Estamos ya. Ya hemos pasado por la final y él lleva BMW. Vamos a ver esta. ¿De qué año es esta Patrol? 94. 94. ¿Y esta? De 2009. No, 99, ¿no? No, más rápido. Déjame ver el motor. Oh, qué cosa linda, mira eso. Serie 3. 37 también, ¿verdad? 40. ¡Yeah! Primer carro con 40. Cooper STT Pro. Trabajan súper esa goma, de verdad que sí. Bueno, gente, y para que sepan, aquí tenemos un Jeep JK. Ustedes están cansados de verlo en mi canal, pero esto es un JK 2008. Y como ustedes saben, 2008 trae motor 3.8, ¿verdad? Era diésel, era un 2.8. Ah, era diésel, era diésel. Y miren lo que él le puso ahí dentro. No van a ver un LS, no van a ver un Hemi, ¿sabes? Lo que van a ver es un 3.6 del 2012 en adelante en un Jeep atrasado JK. Así que se puede, gente. Y ahí, naturalmente, hay casi 300 caballos de fuerza. La estructura antigua le puse lo que era los plásticos del moderno, es lo alto. Oh, mira, mira, sí. O sea, todo esto lo pusieron encima del... ¡Oh, ya lo vi! ¡Míralo aquí!
Aquí está el antiguo y aquí está el moderno. No, es todo moderno. Lo que sí, todo. Lo que tiene que... Hay que hacer unos recortes porque varía lo que es la forma de entrar estos plásticos, pero se puede todo... Ok, poner. Y todo funciona como es. Todo. Y está homologado, que es lo más importante. Mira, mira cómo tienen que añadir los fleas, gente. Ya tú viste. Bueno, y hay que darle al hombre, al dueño del Jimny, hay que decirle usted y tenga. Porque de verdad que me impresionó que haya subido por ahí. No sé si está aquí abandonado, pero ya una de las patrol, cuando brincó en el aire, cayó, rompió el radiador. Esperemos que este no le haya pasado nada, pero oye, subió esa cuesta. Que de verdad, para pelo. Yo quería grabarle desde arriba, pero hay que ver quién más va a subir. Mira, yo la verdad que tengo un canal de YouTube, me dedico al 4x4 aquí a nivel de Andalucía, ¿no? Y la verdad que tengo un canal pequeño, decidí, digamos, de contactar con Waldi para que se viniera con nosotros aquí a jugar con los coches, ¿no? Como decimos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo le invité y accedió a venirse y decidí de eso, de hacer un encuentro con sus suscriptores y amigos de aquí de Andalucía, que, para que disfruten, ¿no? Mayormente España. En España, ¿sabes? Así que, bueno, pues... Conseguimos de que viniese y la gente pues está cogiendo bastante bien, está disfrutando. La comida de aquí le gusta y eso, es lo importante, ¿no? Sí, bueno. Waldi, preséntate a todos los que nos están viendo, dinos a qué te dedicas. Y bueno, pues también, pues véndete un poco como yo se lo digo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Waldi, soy el dueño de Waldi's Off Road en Puerto Rico, una tienda de vehículos todoterreno, 4x4. Aparte de eso, tengo un canal de YouTube bastante grande, ¿verdad? Que se dedica a viajar por el mundo y enseñar lo que yo estoy viendo a mis suscriptores, específicamente en el área de los robos. Y cuando recibí esa llamada de Carlos de España, la primera vez que cruzo, como dicen, el charco, ¿verdad?, para el lado europeo, y estoy súper feliz de estar aquí, de toda la gente que vino a conocerme, de los días que llevo ya, la comida de España, de verdad que estoy enamorado de este país, y estoy, bueno, estoy feliz de estar aquí, y todos los carros que he visto. Y para dejarles saber que este tipo de vehículo que he estado grabando, pues no es lo normal que se ve en el área de los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que de verdad que gracias a todos que vinieron y la estamos pasando súper bien. ¿Cuál es que está haciendo la experiencia aquí en esta finca cosa? Pues mira, me encanta el lugar. Qué bueno, estoy contento de que haya un lugar específicamente para que las personas fanáticos del off-road puedan tener su lugar de venir a disfrutar con su vehículo, ya que sé que aquí en España es bastante difícil poder tener un vehículo al nivel que tú lo quisieras, pero qué mejor que tener un vehículo y tener un lugar donde tú puedas disfrutar de él, que en Puerto Rico escasean esos lugares así. Tal vez un placer y un lujo poder venir aquí a España. Yo no pensaba, digamos, que él no fuese, digamos, a... ¡Yo! Sí, la verdad, al final, pues bueno, pues, conseguimos traerlo. Se dio, se dio. Y nada, la verdad que lo estamos pasando bien. Llevamos una semana juntos, visitando talleres y conociendo lo que es Málaga, sobre todo, ¿no? Venimos desde Madrid, decidí no bajar en avión, que me trajera conduciendo para yo poder las bellezas de aquí de España. Pues, Carlos, Waldi, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena también por la organización, por todo lo que se está organizando aquí, a disfrutar de esta experiencia, y esperemos también volver a verte. No será la, es la primera y no será la última. Bien, esto bien. Viene ahora porque me encantó el país. Esperemos que no sea la última, Waldi, con el Carlos, gracias. Venga, saludos. Gracias.